Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, cuantísimo tiempo hace que no hacía yo vídeos de esto, demasiado tiempo, pero bueno, la tienda no me ha dejado tiempito para poder grabaros y aunque sabéis que yo en el momento que saco un huequecito, os grabo. Pues nada, por aquí me tenéis, os estoy dejando este videito grabado antes de las vacas, que bueno, pues quien me sigáis por la tienda, pues sabéis que tengo una tienda online. Que nos vamos unos días de vacaciones ahora en agosto y entonces pues he querido dejarlo grabado este videito antes de las vacaciones. Y bueno, pues os vengo a traer, como habéis leído en el título, un videito de colaboración con Chain, porque me escribieron, ya sabéis que yo he colaborado con ellos creo que otra vez, sí, la vez de los zapatos y todo eso, y me escribieron que si quería hacer una nueva colaboración y bueno, pues yo encantada, porque la verdad es que la otra vez quedé súper contenta, me gustaron mucho las cositas, aunque ya sabéis que yo, como os he contado muchas veces, normalmente la ropa, pues siempre que la que uso siempre es de mi tienda, alguna cosa así que yo vea que me guste esporádica, pero no suelo usar de otros sitios la ropa. Pero sí que tienen cositas que me parecen que están súper bien. La otra ocasión, bueno, pues fue calzado, que en este pedido también viene, que os lo voy a enseñar ahora. Pero vienen, bueno, pues otras cositas que tengo por aquí y las quiero compartir con vosotros, porque además me han dado un código de descuento, que es Patricia Corteo, lo pondré por aquí, y lo podéis usar para hacer vuestros pedidos y aprovechar descuento. Así que nada, lo dicho, que os voy a enseñar las cositas porque son todas chulísimas. Algunas os tengo que confesar que ya las he estrenado, pero aún así os las enseño. Bueno, pues como os decía, lo primero que os enseño, y es una de las cositas que pedí, que es de calzado, son estas sandalias. Mirad qué sandalias más bonitas. Son como, tienen como strass, súper bonitas, negras. Estas las he estrenado ya, os lo tengo que confesar, porque yo en verano soy mucho de planito. Y me he llevado la gratísima sorpresa, primero que como veis tiene un pequeñito tacón, no llega a ser plana del todo, pero además tiene la plantilla súper blandita, que es un gustazo de llevarla. Algunas sandalias que llevan esto así en el dedo gordo también pueden resultar un poco incómodas y estas son súper cómodas. Llevan además, como veis dónde está, porque es un poco elástico, entonces yo es que ni le quito esto. Directamente, como veis, como son las tiritas así nada más, pues yo directamente meto el pie, lo echo un poquito más hacia adelante y meto esto por el talón y ya no tengo que quitar ni siquiera la hebilla, así que todavía más cómoda. Y bueno, son comodísimas, ya os digo. Yo de estas me he cogido el número 40, que es el que yo suelo tener normalmente en Zara y en casi todas las zapaterías así de multimarca. Me había entendido. De, bueno, pues eso, de Zara, de H&M y todo eso, suelo tener siempre un 40 y este 40 me va perfecto, así que tallas normales y bueno, pues como veis, colorcito negro, estas no sé cuánto salían, pero tenían un precio que estaba muy muy bien y bueno, pues favorece mucho con el pie morenita, yo llevo ahora mismo las uñas de los pies blancas, igual que la de las manos. Y favorece un montón con el strass este, el fondo negro y la uñita blanca. Mucho, mucho. Me las pongo pues con vestidos largos, con conjuntitos así un poquito. Ahora, por ejemplo, yo he puesto este blusoncito con un short vaquero de estos anchitos. Y bueno, pues con este tipo de combinación me las pongo así también mucho, este tipo de sandalias, y son comodísimas. Así que eso es lo primero que me pedí. Luego me he pedido cositas de deporte, porque la otra vez, creo que la otra vez junto con el calzado, se me ha metido un pelo en el ojo. Ay, ya. Junto con el calzado me pedí un conjunto celeste más de invierno y lo he usado un montón porque me ha gustado mucho la calidad. Y entonces me he pedido, por ejemplo, aquí en esta bolsita viene este conjuntito que consta de este top de manga corta. Yo estos tops me los pongo mucho para el gimnasio, que por cierto, no sé si os lo he contado, porque como hace mucho que no grabo por aquí, llevo unos mesecitos yendo al gimnasio que me está gustando un montón. Para las que seáis de por aquí, es el foro de aquí de Alcalá y me gusta mucho porque tiene diferentes clases, si no puedo, porque no me coincida, porque yo suelo ir muy muy temprano para ya una vez que hago el deporte, pues ya a trabajar. Y si no me coincide ninguna clase así temprano que me guste, pues hay un montón de máquinas, un montón de cosas para hacer y la verdad es que estoy enganchadita. Estos últimos días ya de cerrar todo, gestiones y cosas de la tienda, he estado
echando muchas horas, sábado, domingo y todo, para dejarlo todo lo más terminadito posible. Y llevo unos días sin ir y lo echo de menos, que no vea. Así que bueno, lo que decía, que estoy yendo mucho al gym y me viene muy bien ropita de deporte. Así que este es de manguita corta. Tiene además un tejido que recoge muy bien y favorece mucho porque es un top, pero no es de lo que queda muy cortito, sino que queda más o menos a la barriga. Y como las mallas ahora suelen ser muy altas, pues no es de ir con la cintura, con la barriga enseñando, porque yo ya con 42 años, pues como que no me queda bien enseñar la barriga. Así que, bueno, pues eso, viene ese top, viene en el conjunto ese top de manga corta, viene también esta, lo tengo todo mezclado porque lo saqué para verlo, pero lo dejé guardado, no lo he estrenado para enseñarlo a vosotras y lo tengo todo liado. Bueno, ese top viene con esta malla. Veis que lleva la cintura así, la goma, y además, yo no sé si os pasa a vosotras, pero a mí me pasa con algunas mallas que son así muy altas, que llevan la goma esta muy dura, y entonces lo que hacen es sacarme una barriga que yo tengo barriga porque he tenido dos niños, pero saca una barriga que no es la que yo tengo. Entonces, este no, porque este como lleva la franja así más anchota, pues recoge súper, súper bien. Y es de los que lleva en la parte del culete así como un poquito push-up, que favorece mucho y queda el culete muy mono. Tiene el larguito, lleva así como unas costuritas, por ahí lo veis. Es larguito, pero tobillero, no llega a ser muy, muy, muy largo. Y ese conjunto viene, que por eso me he dado cuenta que lo estoy liando. ¿Este conjunto viene? ¿Con qué viene ese conjunto? No, ese conjunto... ¡Ay, no, que lo estoy liando! Borramos. Que soy muy mala influencia. Amable. Este top, ¿vale? Es de un pack que vienen muchos tops igual. Eso. Es un pack. Super pack. Que yo me tengo que reír sola en los vídeos porque es que la lío siempre. Si no me caigo con la alfombra, me confundo al enseñarlo. Bueno, lo dicho. Es un pack que viene en 4 tops. Que está súper bien porque está súper bien de precio. Y encima, pues vienen 4. Mira, viene el negro que os he enseñado primero. Este en malvita. Este en gris. Y esto es que viene muy bien porque... Y este en... Bueno, pues un color así que no es bugambilla, pero no es burdeo. Yo de los tops, estos me he cogido la L. Porque, como no sabía cómo iban a tallar, he preferido que me sobrara un poquito a que me quedara muy pequeño. Entonces, he cogido la L en lugar de la M. Y además yo de arriba soy más ancha y me queda mejor la L. En estas cosas. En otras no, pero en estas cosas sí. Bueno, pues lo dicho, viene en 4 colores. Es un pack que trae estos 4 tops. Y pues eso queda muy bien porque son cortitos, pero no del todo. Y la malla negra que os he enseñado viene en otro pack diferente, que es este que tengo aquí, que vienen 4 mallas. Viene la negra que os he enseñado, las mallas son una pasada. Esta en color como coral, viene con la cintura ancha, como os he dicho, y la parte de detrás así de push-up. En este color coral, la negra que os enseñé antes. En este tono celeste, mirad qué chulo, y se pueden combinar entre sí súper bien, aunque no sean del mismo color, con los tops que os he enseñado antes. Y por último, en gris, que este gris yo me lo pongo un montón en ropa de deporte, y viene, pues, lo que os digo, con el culete así, que favorece un montón. Bueno, pues, ese otro pack que os decía, viene la malla negra con estos otros 3 colores. Así que esos dos packs por un lado. Y ahora viene el conjunto que pensaba que os estaba enseñando, es este que viene aquí, que es un conjunto negro que viene el sujetador deportivo. Mirad qué chulo es. Tiene un tejido además así como un pique gordito que recoge súper bien. Viene con casco, pero si no me equivoco se pueden quitar. Sí, se pueden quitar, viene aquí abiertito. Se pueden quitar sin problema. Viene cruzadita la espalda. Mirad qué espalda más bonita. Así cruzadita para que se quede un poquito al aire. Viene el top. Viene la malla larguita. También con la cinturilla así altita. ¿Veis el tejido que tiene? Qué chulo. Y viene la chaquetita, ya pensando un poco más en el invierno, con la chaquetita así cortita con la cremallera. Chulísimo, todo del mismo tejido, sale súper, súper bien de precio. De este me he probado el pantalón y el sujetador deportivo, el top deportivo,
Este no me lo he probado, pero bueno, esto es una chaquetita normal que queda también a la cintura. Y este te viene un montón de bien, muy bien, para ponerlo encima de los tops de manga corta que os he enseñado antes, la combinación de estos. Y ese es un solo pack, viene el top deportivo, la chaqueta y la malla. Y luego, por último, os enseño este otro pack que viene 4 camisetas, que me falta una en celeste, del celeste de la malla, porque se está lavando, que ya la he estrenado. Y estas son un poquito más largas, en lugar de como el top que os he enseñado antes, pues estas vienen un poquito más largas. De hecho, igual me cogí la L también, por si acaso, y genial. Del conjunto negro me cogí la M, y me viene estupendo también. Así que, súper bien. Este viene el top de manguita corta, en ese color así como marroncito. Este en color malva, mirad qué chulo. Y luego en color negro, chulísimo también. Así que equipadísima para hacer deporte. Y como veis, pues bueno, el día que me apetezca más con el todo, sino con camiseta, con las chaquetitas más largas encima. Y hace un montón de combinaciones. Mirad todas las cositas, porque los packs, estos yo los vi. También había uno de short cortito, bueno. No llegase el short súper cortito, sino tampoco de ciclista, creo que se llaman las mallas esas por la rodilla, sino que son de media pierna más o menos, pero a ese le iba a sacar ya poco partido, porque entre las vacaciones y eso, ya en verano, yo normalmente suelo ir en mallas largas en lugar de cortito, cuando ha hecho mucho calor estos días y lo he llevado cortito, pero luego allí está puesto el aire fuerte y muchas veces si usas material en las piernas y eso, pues te hace daño con cualquier cosa y mejor largo. Así que nada, lo dicho, manguita corta sí, porque yo aunque sea invierno, en el momento que me pongo a entrenar empiezo a sudar y me pongo manga corta. Bueno, pues que se me cae todo. Así que este es el pedidito, que estoy encantadísima. Si tenéis que comprar ropa de deporte, os lo recomiendo, podéis usar el código que os he puesto antes y que lo vais a tener en la cajita de info también. Y bueno, pues hacéis un descuentillo, que siempre viene bien. Aparte de que ellos tienen precios buenísimos, pues si podéis ahorrar un poquito más, pues mejor. Así que nada, por aquí me quedo recogiendo las bolsitas, que estas bolsitas yo no sé vosotras, pero yo las guardo porque me vienen súper bien. Luego cuando vas de viaje para hacer ropa sucia y todo eso, para los zapatos, viene muy bien, muy bien. Así que nada, lo dicho, por aquí me quedo. Ya aprovecho para desearos que tengáis muy buenas vacaciones, que tengáis felices vacaciones. Nosotros las disfrutaremos también y descansaremos, que buena falta nos hace después de todo el año. Y nada, lo dicho, que espero que nos veamos pronto por aquí. Como siempre, los vídeos de la tienda me tenéis por aquí toda la semana. Y os intentaré subir algunas así también más, que algunas me escribís que os gustaría que siguiera subiéndolas. Así que cuando yo tenga huequito, os grabo y os subo cositas. Así que nada, lo dicho, que un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!